Teté Ronquillo tiene una venganza. Teté Ronquillo dice que las cosas para ella no se quedan así, que para ella cuando hacen algo o cuando se le mete alguna idea en la cabeza, dice, esto no se puede quedar de esta manera. Ha tomado venganza. Teté Ronquillo, venga por acá, por favor. Quiero saber de qué se trata esa venganza que estás planeando. Tiene que ver algo con un reportaje que salió la semana pasada. Ya, mira, sí. Lo que pasa es que Karina Hidalgo hizo un reportaje que a mí no me pareció. Discúlpame, pero vamos, si vamos implicando a gente, vamos trayendo a la gente. Karina Hidalgo, venga por favor por acá. Teté, continúe. Ya, es un tema muy delicado para mí porque fue a mi casa, hablo con mis papás de un tema que es como delicado para todo el mundo, o sea, que me voy a casar. El matrimonio. Claro, muy bien, sí. Ya, sí, cuando en realidad tengo 22 años, no me voy a casar, no tengo planeado eso aún, falta muchísimo, y para mí es una falta de respeto que vaya a mi casa, le pregunte a mi mamá, oye, es verdad que se va a casar, y poco más, que saque palabras de ella, cuando no quiso decir poco más que me case. Karina. Es lo único. Karina, tú eres una reportera que busca la información, también defiéndete. Sí, es verdad, es porque eso decían las redes sociales, que se iban a casar. Entonces yo hice mi trabajo y le fue a preguntar a la mamá, y la mamá de Teté estaba súper feliz porque dijo que lo amaba al pollo y también dijo que, bueno, si se casan sería en un futuro, ahorita no. Bueno, pero las redes sociales también dicen que tú tienes algo con el amor. Es como que yo vaya a tu casa a preguntarle a tu mamá, oye, ¿puedes venir, por favor, para que hables con, en vivo? ¿A la señora Alexandra? Claro. ¿O a Ramón? Claro. A los dos no, a todas las tías, a los primos, a los sobrinos. Karina. Cállate, Tita, está bien, anda. No, bueno. Que vengan. ¿Cuál es su venganza, Teté? Que venga la mamita. Ah, que venga Alexandra. ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está Alexandra! Alexandra Rosero. Oye, Teté, ¿cómo fuiste capaz de traer a Alexandra? ¡Qué regia! Porque necesitaba vengarme de Karina Hidalgo. No se vengue, por gusto se va a vengar si todo el mundo sabe que... Aquí estoy presente para que me lo preguntes. Ya, a ver. ¿Qué tal le parece la relación de Matamoros con Karina Hidalgo? A ver, primeramente para mí, yo me voy a tomar las palabras que dijo Carlos José. Ayer dijo que primero que hay que enamorar a la suegra. Hay que mandarle mensajes. Cosa que él ni siquiera un mensaje por Twitter, porque lo sigo en Twitter, lo sigo en el Instagram. Nada, absolutamente nada. Da consejos y él no los aplica. Uy, Dios mío, está bien. Te sigue, continúa que eso está bueno. O sea que no lo ha aceptado ni lo va a aceptar como enamorado. Yo no soy, ya Karina tiene sus tantos años, más de 20 años, que claro. Yo no soy quien, o sea, yo soy la mamá. Puedo decir, está bien, a mí Carlos José me cae súper que bien. Ya, entonces, y él lo sabe. ¿Qué quisiera que Carlos José haga para que acepte a Karina? Eso tiene que ser, verlo José, él. Yo no. Bueno, primero quiero pedirle... Alexandra, si puedes venir un poquito más acá. Y quiero pedirle a Lunita triple música de romance. ¿Qué? Esto que voy a hacer no lo hago con cualquiera. Solo lo he hecho con mi compi, porque la quiero mucho. Y lo voy a hacer contigo. Lunita, triple música de romance, por favor. Luna, estás dormido, hermano. Hermano, triple música de romance. Oye, no es colita. Luna, por favor. Luna, no me hagas armar, por favor. Tengo aquí al lado a Alexandra. No, qué plata. Si tú te vas a poner la música ya. Por favor, Lunita. Luna. Gracias. Quiero decirte una cosa. Sé de sobra que el carisma de tu hija y esa figura escultural la heredó de ti. Tengo que decirte también que me pareces una mujer trabajadora, una mujer dinámica y que has sido un gran ejemplo para que tu hija sea hoy la mujer trabajadora y dinámica que es. Tengo que decirte también que eres una de las mujeres más valientes que he conocido y te estoy diciendo la verdad. Y te lo digo porque te estimo y te quiero mucho. Y además... me parece que eres tú la verdadera reina de la chala. Tengo que decirte, siempre... Muchas gracias, pero
la verdadera reina de la charla es Karina Hidalgo. No cumple. Para mí, Carlito José, con todo el respeto, porque yo lo quiero mucho, yo lo estimo mucho. Parece que usted no olvida a alguien por ahí por la chala. No. Ay, ya. Pero yo tengo que decirle la verdad. Y lo voy a decir así, muy corto, porque primero, pues, no me gustaría y no quisiera mencionar a personas que no se encuentren presentes, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir, y con el corazón en la mano, es que yo ya he superado todos los conflictos de mi pasado y estoy viviendo mi presente, estoy mirando hacia el frente. Claro que sí, porque por ahí escuché sobre la venta de un anillo, que eso pasó hace mucho tiempo. Mami, ya. Que tenía que ver, lo vendiste y tenías que haber dado la mitad. Y ahí es, chao. Por favor, se equivocaron, tenían que haber traído a Alexandra de reportera, ¿no, Karina? A ver, te voy a decir algo sobre el tema del anillo, Alexandra, sobre el tema del anillo. Tengo que decirte que eso fue algo que pasó hace muchos años. Es más, pasó hace aproximadamente unos 7 años. Y así es, porque yo te sigo y te seguiré. Ya, te sigo ahora, y te seguiré. Ahora, te quiero hacer una pregunta. Y esta pregunta es, ahí sí, triple música de suspenso. Si en algún momento, digamos así, si en algún momento se presentara la oportunidad de que yo fuese a su casa y le pediría su consentimiento para salir con Karina Hidalgo, su hija dorada, la gema de la casa, ¿usted me permitiría ese honor de salir con una de las mujeres más simpáticas, guapas y carismáticas de la televisión ecuatoriana? Pero tengo entendido, ¿no? O sea, por mí no habría problema, tendrías que ganar méritos, ¿ya? Tienes que hacer méritos, ¿ya? Y ahí yo te vengo y te digo, chacha, ¿sí o no? Ahora, una cosa más que quiero saber. ¿Qué tan difícil es ganarse la confianza de don Ramón? Uy, si yo le digo, me voy a combate porque tengo que resolver un asuntito. Le conté y me dice, conmigo no cuentes. ¡Toma! Ok, perfecto. Quiero darte un abrazo. ¿Puedo darte un abrazo? ¡Viva la suegra! ¡Qué bello! Y huele riquísimo, ¿eh? Como mi hija. Ok, perfecto. Un aplauso, por favor, a la mamá de esta combatiente, que también es una super combatiente.